aquí en Que Pasa St. Lucie. Este programa es traído a ustedes a través del Superintendente de las Escuelas Públicas de St. Lucie, el señor Wayne Gent, y la Directora de Comunicación, la señora Carrie Patrick. Muchas gracias. Soy su servidora de ustedes aquí en Que Pasa St. Lucie, la señora Linda Tapia. El día de hoy es un honor traer un joven aquí con nosotros que conocí desde la escuela primaria. Tal vez no se recuerde él, pero yo sí me recuerdo. Bienvenido. ¿Te puedes eh, presentar tu nombre, Juan, para que aquí en sí. esta audiencia en que pasa sepan quién es nuestro invitado de honor a hoy? Sí. Uh, mucho gusto. Me llamo Juan Anatolio Rangel y soy un estudiante de Indian University College y aquí ando con la señora Tapia. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Juan. Eh, me da un placer de tenerte aquí con nosotros. Y vamos a hablar eh, sobre el tema de vida después de la preparatoria, Life After High School, en la transición de la escuela high school a la universidad o colegio. Entonces, he invitado aquí a Juan para que él comparte aquí con nosotros sobre sus experiencias, qué fueron los obstáculos que él enfrentó. Eh, ¿Y qué es lo que él puede recomendarles aquí a nuestra audiencia, aquí en sí o Lucy? Porque sé que hay muchos padres de familia que no saben ni qué esperar. Pero también vamos a conversar un poco sobre qué fue lo que sintieron tus padres, eh, qué era lo que ellos tenían a su conocimiento, eh, y todavía lo que todavía nos falta a muchos de nosotros. Sí. Son padres de familia, esténse aquí al tanto, eh, siéntense. Y relájense para que puedan escuchar la experiencia de la vida de aquí de Juan Rangel, porque sé que si ustedes todavía no llegan a esta etapa en su vida donde tengan un estudiante que va a graduar, sé que pronto en el futuro lo tendrán. Bienvenidos, Juan. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por tenerme <coughs> de nuevo. ¿Qué esperabas tú cuando tú graduates de la, de la prepa o la high school, como decimos aquí? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperabas tú que iba a pasar? ¿Cuáles eran tus expectativas para poder, cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste para poder inscribirte a alguna universidad? O por ejemplo, que en este caso la Indian River State College. ¿Qué, ¿Qué fueron los primeros pasos que tú hiciste? Pues los primeros pasos que fui fue investigar cómo, cómo podía aplicarme en ese colegio y qué, ah. qué ocupaba para andar en, es, andar en esta escuela. ¿Qué, qué grados debo tener? ¿Cuáles clases debo tener para entrar en esta clase? Y, pues en esta escuela, digo. Y nomás investigué y me puse a leer unas cosas ahí del colegio, me fue al colegio y pregunté unas preguntas y me dijeron lo que ocupaba. Bueno, ¿y tú tuviste miedo al ir tú allí por primera vez aquí a la Universidad de Indian River? ¿O tú ya conocías a personas allí? ¿Ibas con miedito? ¿Ibas con muchas? <laughs> ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú sintiste? Porque tú ibas a pisar un terreno que no habías pisado antes. No, no, pues sí, Doña Linda, ira, yo sentía un poquito miedo, pero a la misma vez con mucha confianza, porque sé que iba, que iba a ir en una dirección buena para mi futuro y el miedo porque es algo nuevo que no ha pasado. Ándale, así se sienten muchos estudiantes de que tienen miedo, no saben qué puerta tocar, a quién preguntar. Acabo de conversar con una niña y le digo yo, bueno niña, llama, si tú tienes preguntas. Y lo que tú estás investigando, así como dices tú, Juan, ¿por qué no usas el tema Es que me da miedo. Sí. ¿Te van a morder? No, pues. So, platícame un poquito de eso. Como dices tú, ¿es algo nuevo. Ibas con muchas ganas armadas. ¿Y qué, qué pasó? Pues, ¿qué pasó al tiempo? Pues, al tiempo cuando, mi, cuando andaba haciendo mis preguntas, nomás andaba, andaba muy emocionado, muy emocionado, porque quiero entrarme a la escuela. Pero a la misma vez, como te digo, tuve miedo y fui a preguntar y me dijeron lo que ocupaba como les dije penitas. y um, no pues hablé con un counselor y ella me, me dio unos tips para ir para aplicarme uh -huh. y, y otra otra cosa que, que andaba que me andaba preocupando fue cómo iba a pagar esto Claro porque ahorita hay mucho en la mentalidad de los estudiantes de los padres, Tú no vas a ir a la universidad, le dicen a Lucy, porque yo no tengo dinero para pagártelo. Sí. ¿Cómo vamos a pagar tus estudios? So, eso parte es vital de que puedas compartir aquí con nuestra comunidad hispana aquí en Que pasa, Saint Lucie para que tengan una mejor orientación y conocimiento. So, cuando tú te cruzó esa idea en la casa, bueno, wow, yo voy a estudiar. Yeah. Pero cómo le voy a pagar? So, ¿qué pasó enseguida? Pues como te digo, como andaba muy emocionado para, sí. para enrolarme para la escuela y ya andaba alusión a irme a la escuela y luego mi, crucialmente cuando me dijo el cáncer, ¿cómo vas a pagar por esto? Muy buena pregunta. Y no, yo nomás pensé, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Andaba pensando, pensando y ella me dijo algo de financial aid, que que nuestro, nuestro gobierno aquí nos, nos da ayuda a nosotros la, los estudiantes que no podemos a, pagar por esta escuela. Y investigué más en eso, porque yo de mi parte debía enrolar en, ese, en el financial aid, también es otro proceso. ¿Era la primera vez que te, que te hablaban a ti de ayuda financiera por parte del gobierno federal? ¿O tú ya habías escuchado eso antes? Sí, sí, ya, ya escuché de eso pero nunca puse mucha atención en eso hasta uh -huh. ahorita con andaba aplicando porque le dije cómo es este proceso qué debo hacer qué debo tener necesito papeles muchas preguntas en eso porque no es porque pagar un, para un para estudio no es nada fácil y hay, como, hay medidas para tomar para agarrar la ayuda y no también otra cosa que, que, que me andaba ayudando pues no me pues sí me ayudó fue escuchar de un programa del IRC que nos, que, que da, que es STARS, y es Scholarship Program. La Fundación de, de, de Educación de las Becas del Indian River State College, el, la fundación de, de estrellas, STARS. STARS, sí. Uh -huh. Sí, ese programa es maravilloso. Te digo, he escuchado muchas buenas cosas de ese programa y es un, para los entes que van a ir a Indian River State College de veras, vayan a aplicar por eso, porque eso, es, una cosa maravillosa que nuestra comunidad, IRC, ofrece a los estudiantes y ayuda mucho para unos estudiantes y hay muchas becas ahí nomás. Buscan y a ver si te aplica esa aplicación. Bueno, ¿y algunos requisitos que te pidieron para que pudieras aplicar para la, las becas que ofrecen a través de la Fundación de Estrellas, de Stars? Ah, pues... Fue difícil la documentación que te hayan pedido o fue cosas que uno debe tener a su alcance, por ejemplo, ah, alguna prueba de domicilio, algo así. Pues sí, nomás es simples preguntas que te, que te hacen y ahí, ahí en el colegio cuando vas a aplicar ahí, hay unos counselors ahí que te pueden ayudar con, esa, con, con ese, ese proceso. proceso. Bueno, por ejemplo, pero si va papá y mamá, y no sé si en tu caso fue tu papá y tu mamá contigo o fuiste independientemente. Pues yo de veras fui solo porque mis padres casi no... Pues sí me, sí me apoyaron mucho para ir a la escuela, pero ellos no supieron mucho. No, y de... no supieron tal vez a dónde ir, con qué preguntas sí, hacer. Que... ¿Cuál es, es el propósito de este programa de Qué pasa St. Lucie? Para traer la información a las casas, a los hogares, para que los padres y familias estén un poco más conscientes y puedan hacer preguntas, porque preguntar no nos cuesta nada. No, no, no. Uno, uno pregunta y agarra respuesta, sí, sí o no, y eso es la cosa que no entiendo, que muchas gentes aquí no, no preguntan, es, dan miedo a preguntar, y yo exijo que todas las personas que tienen preguntas, preguntan. Ya escucharon el desafío, tienen que hacer preguntas para que puedan tener respuestas, para que puedan tomar decisiones más sólidas, sí. pero ya mejor informados. Entonces, en tu caso, compartes de que fuiste al Indian River State College. Uh, con un personal tremendo, dices que tu consejera con que no te recuerdas el nombre de la persona por casualidad. Uh, no no me recuerdo ¿Eh? fue, fue mucho tiempo pero sí sí tengo uh, sí tengo a alguien que voy de vez en cuando se llama Sergio López ahí ah, en el ¿sí? college. de veras me ha ayudado mucho y muchas gracias Sergio si estás viendo y claro que te va a escuchar tu mensaje <laughs> porque la otra persona que también um, he referido a muchas personas yo por el idioma eh, Esa a la señora Jackie Burke, que, una persona que ha ayudado por muchos años a nuestra comunidad hispana. Entonces, sé que presentemente está en el mismo edificio, uh -huh. pero ubicada en otro, otro departamento. So, eso es muy importante. So, si hablan español, me imagino que también hay más personal que hable español uh -huh. allí, ¿verdad? Sí. En el colegio. Sí. sí, hay muchas personas allí que hablan español y que... que... Está dispuesto de a ayudarnos a estudiantes. Eso es porque están ahí, las gentes ahí del colegio, ahí están para ayudar a uno los estudiantes a, a mejorar su futuro y cualquier pregunta que tienen, preguntan. Pero, y cuando tú estabas haciendo el proceso, ¿tú, tu miedo se fue disminuyéndose para abajo o tal vez hasta desaparecerse al ver que había personas ahí en Indian River State College listos con muchas ganas de ayudarte. No, pues, pues sí, doña linda. Allí los docentes allí me ayudaron mucho y me quitaron, me quitaron mucho presión de, de, mis hombros porque de veras se andaba que, cargando con un peso que cómo iba a ser, cómo iba a aplicar, cómo voy a aplicar por las clases que voy a hacer y de veras me ayudaron mucho y muchas gracias. Adelir Never. Pero al tú estar decidido de que yo voy a estudiar al, al, al costo que sea, en el sentido que tú ibas a seguir tocando puertas, seguir investigando, como acabas de compartir, gracias a personas como Sergio, mm -hmm. este, la señora Jackie, yeah. eh, todo el departamento de ahí del edificio W, en el, en el, um, en el campus um, principal de aquí de Fort Pierce, porque sí hay muchas personas ayudando bastante a, a todos los estudiantes, pero cuando va un estudiante, un padre de familia que no habla el idioma, como que nos sentimos un poco más tímidos. Sí. Entonces me gusta escuchar de que esa timidez que tú tenías cuando tú entraste, inocente al proceso y a la realidad de lo que se lleva para inscribirte a la universidad o al colegio, se fue disminuyéndose. A través de la confianza que te fueron criándote. ¿Correcto? Sí, sí correcto, correcto. Ellos La confianza que, que, que ellos ganaron conmigo fue algo maravilloso y de veras doy muchas gracias ahí al colegio y, y... no, de veras, es bien. Bueno, ¿y vas tú por tiempo, med, medio tiempo o tiempo completo a la universidad? Um, voy tiempo completo porque para que termino más rápido. Ándale, qué bueno. Para que saco mi carrera más temprano porque el tiempo va, pasa rápido y no quiero dejar que el tiempo pasa porque el tiempo, tiempo va rápido y hay que aprovechar lo que tenemos aquí enfrente. Si tenemos tiempo para ir a la, estudiar, vamos a estudiar. Como dice el dicho, ¿por qué dejar para mañana hacer lo que se puede hacerse hoy? Sí. ¿Verdad? Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, ¿y, cu y, y cuál es la carrera que tú estás concentrando? Um, la carrera que estoy construyendo es, es sports management. ¿Andale? El, es el negocio entre los deportes, porque a mí me gusta mucho el deporte y mejor quiero hacer algo que yo quiero, lo que yo amo. Lo que te gusta. Lo que me gusta y mejor hago algo que sacar un trabajo. y lo que Sí, me gusta. porque sí recuerdo que hace unos años para atrás tú estabas encargado de alguna liga de niños trabajando con ellos enseñándoles el deporte. Sí, sí, sí. ¿Y eso sería algo que a lo mejor te despertaría esa carrera? Sí, de veras. Me gusta con. El deporte para mí es algo maravilloso. No es. No es nada. Sí, es algo mucho, algo para el físico, pero también es algo especialmente para la mente, porque te puede quitar mucho estrés. Psicológicamente. Y no, y puedo guiar mucha gente en eso y. También mi meta es hacer algo aquí en mi comunidad, porque de, de verdad no hay mucho que ofrecer aquí en nuestra comunidad. Uh -huh. Y me gustaría abrir algo para mi comunidad, algo de, algo de deportes aquí para nuestros gentes para que disfruten. Y eso es mi meta. Y siempre pienso en esta comunidad y eso es lo que me está haciendo luchar. Inspirando para, los días. para que sigas luchando. Sí. Para ti. Wow, me gusta eso. ¿Puedes compartir algo sobre eh, tus papás? Eh, cuando tú les dijiste que ibas a ir a estudiar a la universidad, ¿qué fue lo primero que ellos te dijeron? No, pues mi mamá brincando con alegría que, <laughs> que yo voy a la escuela porque no es algo que, que mis padres y mi, también mi papá es, a, me dio un brazo de alegría. Qué bueno, qué bueno hijo, porque mis padres ellos no tuvieron una oportunidad de irse a la escuela. Y ellos, ellos me dan mucho. Y para pa un hispano es algo que, que queremos hacer, es hacer nuestros padres orgullosos. Ándale. Y yendo a la escuela es una forma de pagárnosle a mis padres y también a mi futuro. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y nomás viendo una sonrisa mis, en la cara de mis padres más me hace sonreír y me hace luchar todos los días haciendo mejor a la escuela y, y eso sí, también lo estoy haciendo por ellos, porque ellos no tuvieron una educación. Esas oportunidades que ahora nuestra generación, nuestros jóvenes ahorita, sí tienen esas oportunidades. Eh, Todos pueden estudiar, sí. es cuestión del hambre sí. que tengan los estudiantes para que sigan estudiando. Entonces, eh, ¿cuál sería tu consejo ahorita para algún estudiante que ahorita está, por ejemplo, la niña que te encontraste ahorita? ¿Qué consejo le darías tú a ella? Los consejos que los voy a dar a ustedes es a mirar siempre adelante, nunca para atrás. Que el futuro tiene mucho, mucho para ofrecernos nosotros jóvenes y hispanos. Nosotros tenemos Bastante para, para hacer y para, para a lograr. Porque no, no hay que mirar atrás, siempre hay que mirar a frente y hay que luchar por nuestros sueños. Y si tú tienes un sueño, no hay límites, todo es posible. Nada es imposible, todo es posible. Me gusta, me gusta eso. Sí. Porque lo de atrás, mientras que sigamos hablando del pasado, seguimos viviendo en el pasado. Entonces, me gusta que mírenos hacia adelante. Hay que hablar de lo del futuro, porque el futuro todavía no nos llega. Y sí. de imponer nuestras metas para poder lograr a llegar a esas metas. Sí. Porque ahorita estamos en el mes de abril, donde nuestros estudiantes están preparando para poder recibir su diploma. Uh -huh. Y al mes que entra, en mayo, y entonces la pregunta es, y vida después de High School, ¿qué pasa? ¿Cuál es la transición? ¿Qué es lo que los estudiantes deben de ser? Eh, sé que algunos estudiantes han ido al Indian University College, los han sí. ido aquí y, y han ido a otras Ay, universidades sí. para tomar una guía de los diferentes programas que ofrecen allí las universidades o el college como Indian University College. Uh -huh. Porque no el, el colegio no es para todos, no. eh, la universidad no es para todos, eh, tomar una carrera corta no es para todos. So, hay que ver nosotros cuál es lo que es para uno. Sí. So, ¿Qué mejor manera de ir a tomar una guía del colegio, universidad o de alguna carrera corta? No, pues sí, sí, es algo, es algo, una carrera, un, algo que sea un trade. Uh -huh. Por lo menos que, <coughs> como mi papá me dijo, debes sacar algo, aunque sea algo poquito, aunque sea algo chiquito. Porque una educación es el llave de, de oportunidades. Te puede abrir muchas puertas y no te puede llegar, no puedes, no sabes dónde puedes llegar. Puedes llegar muy lejos o súper lejos. Esa, la educación es algo maravilloso y lo doy gracias a, a todo lo que me ayudaron a llegar a donde estoy ahorita. Mm. Y estoy totalmente de acuerdo con tu papá. La educación es la llave al éxito. Sí. Y entre más estudies, más vas aprendiendo. Sí. Traes más conciencia y más habilidades de muchas otras cosas. So, padres de familia, ten te, te al tanto. Eh, no tengan miedo. No les te cobraron a ti por ir al Indian University College para ir a hacer preguntas. ¿Sabes que A mí no me cobraron ningún centavo. So no, no nada nada. Nada, nomás es una forma de preguntar. Las pregun preguntas están gratis. Nomás hay un sí y hay un no. ¿Qué te va a costar? o oh, mira, ¿sabes que Yo no te puedo ayudar, pero ahorita te busco una persona con quien sí te pueda ayudar. Sí. Hay personal que habla inglés y español. So no hay ningún motivo por qué papá o mamá no pueden ir a tocar puerta aquí mismo, a Indian River State College. Pueden ir. Hablando un poquito, porque hablamos sobre tu experiencia, eh, que tuve la oportunidad de acompañarte cuando recibiste tu diploma. Uh -huh. eh, estuve allí presente. Um, nada más escuchaba los nombres de cada uno de los estudiantes de, de la comunidad hispana. Uh -huh. eh, y yo tenía ese, ese placer de, de saber de que... Los he conocido a muchos de los estudiantes desde que, probablemente desde que se aliviaron las mamás, sino de pre-K, pero en algún transcurso de sus vidas, este, al escuchar que, que nuestros estudiantes están recibiendo sus diplomas, no un certificado de completación, sino sus diplomas. Allí sentí yo como el, el fruto del pago de mi esfuerzo y mi labor en ese momento. Eh, elijo con mucho criterio a qué gradaciones asisto, por lo mismo, por la parte emocional, de que nuestros maestros de las escuelas públicas de St. Lucie han trabajado bastante para prepararse para presentarle a los estudiantes lo mejor de lo mejor, el personal del Distrito Escolar de St. Lucie, ese personal trabaja, asista a conferencias, entrenamientos, para crear ideas, para poder implementar los que estén en línea con los mandatorios los requisitos del Distrito Escolar de St. Lucie. So, los estudiantes ven a su maestra. Mm. Detrás de esa maestra está la administración de esa escuela. Uh -huh. Detrás de esa administración está el personal del distrito escolar. Sí. Que trabajan duro de día a día para preparar, de enseñar, entrenar más habilidades a nuestros maestros de nuestras escuelas. Yo siento que como yo me siento, se sienten muchos otros personal de la escuela pública y de nuestras escuelas. Al ver los estudiantes, hoy oh, yo fui su maestra cuando estaba en kindergarten, o oh, yo fui su maestra cuando yeah. estaba en sexo, o oh, yo fui, su, ¿me entiende? Entonces, qué momento y qué, qué satisfecho. Y siento que al ver los estudiantes que reciben sus diplomas, no certificado de completación, sus diplomas, es el, el, el fruto del pago de la labor y del esfuerzo de todo empleado del sistema escolar público, sí. desde el chofer del autobús de transportación, porque si ese chofer no te levanta y te lleva a escuela, pues no vas a ir a estudiar. Desde la persona que está cocinando en la escuela, en la cafetería, uh, preparando el almuerzo, el desayuno, para todos nuestros estudiantes, de las personas que limpian nuestros aulas en las escuelas, o sea, todos, so desde, desde un punto hasta el superintendente, que todos... Siguen luchando para proveer y presentar mejores oportunidades, preparar a nuestros estudiantes para que sean más compatibles con otros estudiantes para universidades y becas, que le llamamos que el College Readiness, college la preparación readiness. para la universidad o colegio. So, tenía que hablar un poquito de eso eh, porque muchas veces no, no saben tanto trabajo que pasa como hicimos behind the scenes behind detrás the scenes. de las puertas entonces eh, ahorita tenemos un orgullo un orgullo hispano tremendo <laughs> orgullo hispano en, en nuestra comunidad que eh, uno más que te decidió tú te quedaste estoy aquí en el inroyo college sí. porque eso fue lo que tú decidiste sí. Sí. Eh, tu hermano se fue a estudiar a la Universidad, a la universidad um, Central del Estado de la Florida, mm. en Orlando. Sí. So, eso fue lo que a él le quedó, y Universidad fue lo que a ti te quedó. Sí. Pero los dos ahí van estudiando. Sí, nos estamos estudiando, hay que, hay que luchar en el estudio. Porque y no importa dónde, el no. punto es luchar, sí. seguir uh, perseverando para lograr nuestras metas. Sí, porque. Eh, donde quiera, donde, donde está, donde se presenta la educación es, es importante. Uh -huh. no, no importa si es en China o si es en California, pero aunque se, esa educación es algo bonito y es el llave de No hay todo. quien te lo quite. No, 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 eso sí. Eso ya es tuyo, no hay quien te lo quite. Sí. Hablando un poquito sobre tu hermano Misa, y él sé que hace poquito acaba de recibir unas noticias, pero <laughs> noticias... Que ha cambiado su vida. Puedes compartir algo con nosotros sobre eso. No, pues, uh, con mucha alegría es, Yo miro a mi hermano como un como un hispano orgulloso de ver ese. Lo miro mucho al muchacho y las noticias que él me dio que, que él aplicó por un internship en in, in, uh, Washington D.C. Uh, uh, Head Start program para trabajar allá con con las gentes allá en Washington D.C. Él aplicó y, ¿sabes qué, doñalita? Carlos agarró esa posición y ando brincando con alegría. De veras. <laughs> y yo también, toda nuestra <laughs> comunidad. Eh, él compitió en, en contra estudiantes que asistieron a alguna escuelita Head Start o The Migrant Head Start cuando estaban pequeños, eh, de alrededor de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, de todos los que aplicaron, eligieron a cinco estudiantes. Él fue uno de los cinco elegidos. Entonces, este joven de nuestra comunidad migrante aquí de la ciudad de Fort Pierce se nos va para Washington, D.C. el 2 de junio. Eh, todos los gastos pagados. Eh, estará él haciendo sus horas de servicios comunitarios uh -huh. en alguna agencia o organización uh -huh. del gobierno de Estados Unidos por ocho semanas. No, pues, es algo maravilloso. Oh, algo maravilloso, una oportunidad un, de un sueño. No, sí, es un sueño en realidad, porque esa posición que agarró mi hermanito, cambió su vida para el mejor, y, ¿no? y es, algo, es algo maravilloso, que, que, que no, no, no lo puedo explicar en muchas palabras, nomás, es muy emocionado, es algo uh -huh. súper bueno para su futuro, y, Espero que él haga muchas buenas cosas allá. Y, y abriendo las puertas a más estudiantes de nuestra comunidad. No, sí, sí, abriendo las puertas porque yo sí miro las cosas. Si alguien puede hacer algo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ah. Y si mi hermano lo puede hacer, <coughs> tú también lo puedes hacer. Yo también lo puedo hacer. Todo es posible. Un, un paso para pa frente, nada para atrás. Así, aquí, así sea. Entonces, padres de familia, tenemos muchos otros candidatos aquí en nuestra comunidad. Eh, aquí estamos para ayudarles. Les doy las profundas gracias en acompañarlos aquí en, en este programa de Qué Pasas en Luz, que es su programa. Y si ustedes quieren escuchar algún tema en particular, pueden llamar al 772-519-0084. Llámenme, soy su servidora de ustedes en el tema que ustedes les gustaría escuchar. Yo identifico alguna persona que pueda venir aquí para hablar en español aquí con nosotros, en qué pasa, St. Lucy, para traerles a ustedes su información. Esta es su casa de ustedes y para eso estamos aquí, para traer la información. Le damos gracias al señor Craig Jerome, que es una de las personas instrumental que ha estado trabajando aquí en este estudio por décadas. El señor Steve, que ahora está presentemente, este año nos, ha, nos ha, ha sido parte de este equipo. Y el señor Octavius también, Robinson, igualmente. Que somos las personas que menos damos las gracias. Que sin ellos no pudiéramos estar nosotros aquí en que pasa, St. Lucie? Juan, ha sido un orgullo, un placer, de tenerte aquí con nosotros en que pasa, St. Lucie? Que es tu casa y cuando gustes, ven aquí a visitarnos de nuevo. Que aquí estamos para traer toda la información. Y cualquier estudiante que necesita seguir sus estudios, si necesita más información, vayan a Indian River State College. Gracias y hasta la próxima.